Bueno, amigos, aquí les muestro el costado de uno de los radiadores pasivos. Aquí se mira ya lo que es el woofer. Y pueden ver aquí que tiene un tornillo, lo cual presiona lo que viene siendo el cubo. Aquí se logra ver. Ese es el tornillo que hay que remover para poder quitar el altavoz. Eso quiere decir que aún removiendo los cuatro tornillos que vemos aquí, no va a dejar que salga el woofer. Lo que hace es mantener el cubo bastante sellado. Aquí en la bocina tweeter que dicen ellos, no hay ese tornillo, más que en los dos woofer, que por cierto, ya viéndolos aquí, son bastante grandes. Aquí ya retiro la trompeta, también tiene su conector de desconexión rápida. Aquí estamos viendo ya el tipo de trompeta que trae. Yo no había visto que un altavoz Bluetooth portátil trajera una trompeta de estas. La única que trae una trompeta parecida a esta es el PartyBox 1000, pero todo es de aluminio y es neodimio. Esta es una trompeta pues algo grande. Aquí les voy a tomar una medida para que ustedes se den una idea del tamaño de trompeta que viene adentro. Aquí les muestro ya lo que es su tamaño y la profundidad que tiene esta trompeta. Pues es bastante, vean, ustedes dense una idea más o menos. Es una trompeta grande, no dice la potencia. Aquí viene ya la batería, así de fácil es de sacar esta batería. Hacemos esto para acá, vean el tamaño de la batería. Le vamos a tomar una medida. Ahí está de grande la batería. El grosor es de una pulgada. Vamos a acercarlo un poquito a ver si podemos enfocar bien. Ahí se está viendo ya la capacidad de almacenamiento de carga. Ahí les muestro claramente la batería, ya que muchos están interesados siempre en ver de qué capacidad es la batería. Ahí está, amigos. Espero que este video sea de su agrado. Y ahí está todo lo que tiene que ver con la batería.